Buenas tardes a todos. Muchas gracias en primer lugar a Carlos por la organización de estas jornadas. Creo que es fundamental que haya personas con tu iniciativa y tu ilusión para poner a personas con intereses comunes en conjunto y que podáis dialogar sobre cuestiones sobre las que tenéis esas inquietudes. Debéis saber que lo que estoy haciendo es muy importante, o sea, hacer actividades formativas al margen de las propiamente regladas y buscar de vuestro tiempo libre un momento para formaros en este tipo de áreas, pues es fundamental. Para el Gobierno de la Junta de Castilla y León es una prioridad que personas como vosotros, con inquietudes, con formación, puedan perseguir sus sueños, puedan desarrollar su futuro laboral y profesional en su tierra, en Castilla y León. Y por eso estamos volcados en buscar proyectos empresariales que sean ilusionantes para que las personas que quieran quedarse puedan hacerlo. Sin ir más lejos, la semana que viene vamos a estar toda la semana centrados en atracción de inversión y en explorar políticas públicas que sean favorables a la innovación y a la instalación de empresas enfocadas en la innovación, en la Deep Tech, en temas de ciberseguridad, de inteligencia artificial. Y nosotros sabemos que ahí está el futuro y por eso vamos a pelear para que Castilla y León tenga un papel relevante. Y sin más, pues estamos todos con muchas ganas de escuchar estas charlas. Yo no sé si me voy a poder quedar a todas ellas, pero desde luego es un placer poder compartir este momento con los más jóvenes, que sois el futuro, y si vosotros no os formáis y si vosotros no compartís esta pelea por Castilla y León, pues desde luego no habrá ningún futuro, pero vamos, yo confío en que sí vamos a tenerlo. Así que nada, muchas gracias, Carlos, y espero que haya muchas más ediciones.